Buenas noches, bienvenidos al primer informe noticioso del mes de agosto. Hoy contamos lunes 3 y estamos iniciando el servicio de noticias de Girón, que presta visión al sur en el canal número 6. A nuestros amigos en todo el mundo, a través de nuestra página de Facebook Live de Achiras, que dicho de paso, les contamos que la semana que concluyó rebasamos los 50 mil seguidores. También les damos la bienvenida. Antes les recordamos que este informativo está compuesto en su mayoría por materiales y de carácter informativo o de opinión, F formativos educativos y culturales y P publicitarios, todos ellos categorizados como tipo A, aptos para todo público. Queremos invitarles a ser partícipes activos de este informativo llamando al teléfono 2275-573, línea de Girón TV, o a nuestra cuenta de WhatsApp 099-990-0099, o envíe sus mensajes, comentarios, fotos, videos. Pasamos a revisar los titulares inmediatamente. Menor de edad involucrado en el robo de un taller de mecánica industrial. En vivo estará con nosotros la ingeniera Carla Beltrán, coordinadora del Ministerio del Ambiente y Agua de la SUAE. Señorita reportada como desaparecida fue localizada. Semáforo en amarillo continuará en Girón hasta el 12 de agosto. Arzobispo de Cuenca se pronuncia sobre acontecimientos en la iglesia de Girón. Conozca el remodelado convento parroquial de Girón. Ascienden a 17 los casos de coronavirus, sube también en número de recuperados. Servicio de transporte de buses de Girón, Cuenca, Girón se reactiva. Esto y más les estaremos contando en el transcurso de la programación. Antes de ir a los detalles, les vamos a dar a conocer las farmacias de turno que están operativas de la presente semana. Gracias al auspicio del mejor servicio de internet y televisión por fibra óptica de la región que ofrece Girón y Chabelo TV. Les presentamos las farmacias de turno para la presente semana que va desde las 6 horas del primero hasta las 6 horas del 8 de agosto. Atención, en Girón, Farmacia Noemí, que está localizada en la calle Eloy Alfaro, y Antonio Flor, teléfono 2275-198. En Santa Isabel, Farmacia Cruz Azul, El Ramal, en la vía Girón, pasaje, entrada a Santa Isabel, teléfono 2270-254. En La Asunción, Enis Farmacias, en la vía Girón Pasaje, teléfono 2200-250. Y en el Cantón San Fernando, Farmacia San Andrés, en la Manuel J. Calle 122 y Sucre, teléfono 2279-312. El COE Nacional, en sesión del miércoles 29 de julio de 2020, aprobó las características de la semaforización que regirán en el país durante el mes de agosto de 2020. Se mantienen las medidas generales y particulares de los colores del semáforo de julio durante el mes de agosto, con excepciones en los cantones en amarillo de 18 provincias, entre ellas el Azuay. Estas son: se mantiene el toque de queda de 21 horas a 5 horas de lunes a jueves y de viernes a domingo regirá de 19 horas a 5 horas. Esto hasta el 12 de agosto, reiteramos. Se prohíbe la venta de licor de viernes a domingo, con excepción de restaurantes de categoría 4 autorizados por el Ministerio de Gobierno y turísticos autorizados por el Ministerio de Turismo, únicamente como bebida de acompañamiento. Se recuerda que están prohibidas todo tipo de reuniones sociales. El GAD municipal de Girón se comprometió a disponer de 300 pruebas rápidas. Además, se buscará un local para prepararnos, entre comillas, en caso de que se tenga que atender a pacientes de Girón, dijo el jefe político Juan Bermeo. El alcalde José Miguel Ushca aseguró que los hospitales de Cuenca, Loja y del Seguro están saturados. A la reunión asistió también el párroco de Girón, Vicente Saruma, quien presentó informes de protocolos de la conferencia episcopal y ofreció disculpas, aseguró la primera autoridad municipal, anunciando además la conformación de una mesa técnica pastoral para coordinar actividades que como iglesia se pueden realizar enmarcadas en lo que dictamine el COE Nacional. A partir de este lunes 3 de agosto, en algunas de las dependencias del GAD municipal de Girón, se restringirá la atención presencial, dejando abierta la posibilidad de realizar los trámites a través de medios digitales. Se manifestó a través de un boletín de prensa divulgado por redes sociales. Además, se suspenden las audiencias presenciales con el alcalde José Ushca y se da a conocer su número de celular, que es el 098-786-4201. De la misma forma, se publicó el directorio de funcionarios con datos telefónicos y correos electrónicos, mientras que otras dependencias laborarán con normalidad.
Tal es el caso de la unidad de tránsito. El mercado seguirá también atendiendo los lunes, jueves y sábados de 7 horas a 16 horas. Recaudación municipal de 8 horas a 16 horas. Los servicios básicos se pueden cancelar también en la cooperativa de ahorro y crédito Señor de Girón. La farmacia municipal no atenderá solamente los domingos. Y el 1 de agosto, el COE Cantonal de Girón anunció que se recibieron resultados de cuatro pruebas PCR realizadas en el cerco epidemiológico del paciente detectado en el centro cantonal, de las cuales todos dieron positivos. Al momento se encuentran estables y bajo vigilancia del Ministerio de Salud Pública en su domicilio, decía el comunicado. Mientras tanto, que con fecha 2 de agosto, un nuevo comunicado del COE Cantonal Gironense informó que tres pacientes se han recuperado en la parroquia La Asunción, manteniéndose un caso activo en la comunidad de Tuncay. Con esta actualización, los casos recuperados a nivel del cantón ascienden a 9 y 8 se mantienen activos, mientras se divulga una sospecha en la parroquia de San Gerardo. Permanecen 44 personas en el cerco epidemiológico y salen del mismo 14. Esto es en resumen lo que se ha dado en la presente semana con respecto a la pandemia y a la emergencia sanitaria por el COVID-19. En la página web de Radio Católica de Cuenca, el pasado miércoles 29 de julio se publicó un audio en el que el arzobispo de Cuenca, Monseñor Marcos Aurelio Pérez Caicedo, hacía referencia a los acontecimientos suscitados el pasado sábado en el templo de la parroquia eclesiástica de San Juan Bautista de Girón, cuando la misa de las 19 horas fue suspendida por las autoridades por cuanto se desarrollaba en presencia de feligreses. A decir de la máxima autoridad religiosa de la provincia, el párroco de Girón habría pedido disculpas por lo acontecido. En el reporte, además, se refiere a las normas de seguridad implementadas. El párroco del Cantón Girón presentó sus disculpas a las autoridades eclesiales de la Arquidiócesis de Cuenca por haber celebrado bautizos y confirmaciones en la iglesia de este cantón, a pesar de estar prohibido por el COE Nacional. Al respecto se pronunció el arzobispo de la ciudad de Cuenca, Monseñor Marcos Pérez. Hoy justamente he conversado con él y sí, pues se ha disculpado por esta situación, que según él fue una emergencia de una familia que le pidió. Pero de allí, pues, celebraciones litúrgicas propiamente, me comentó que antes él no había tenido. Entonces, por eso sí se ha disculpado con sus autoridades, las autoridades eclesiásticas, y se compromete, pues, a seguir cumpliendo con las indicaciones dadas desde la arquidiócesis. También se informado por parte de personas que han estado ahí o cercanas al padre que el sacerdote habría recibido amenazas y está pidiendo el cambio de parroquia. ¿Es esto cierto, monseñor? ¿Usted sabe algo? Solamente lo que usted y todos conocen, que siempre por los ciertos medios de comunicación y redes sociales hay comentarios, unos a favor, otros en contra, pero de ninguna manera se ha escuchado de amenazas de otro tipo y mucho menos de petición de cambio de parroquia, no. El padre sigue trabajando como de costumbre. Ahora, pues, en medio de esta situación de confinamiento debido al COVID, pero sigue realizando sus labores ordinarias en la parroquia de Girón. De ahora en adelante, para que no ocurra este tipo de eventualidades, tal vez se socializará o se les recordará nuevamente a los sacerdotes que está prohibido realizar este tipo de ceremonias. Sí, ellos lo tienen, creo que lo tienen claro. Y siempre desde la Comisión de Bioseguridad de la Arquidiócesis estará recordando cuáles son las medidas a tomar, cómo deben actuar, qué hacer cuando se presenten estos casos. Entonces, siempre esta es una buena oportunidad para volver a recordar y a subrayar cuáles son esas normas que se han implementado en toda la Iglesia ecuatoriana. Es decir, todo un protocolo de bioseguridad que fue presentado por la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, aprobado por el COE Nacional, y que comenzamos a ejecutar en todas las jurisdicciones eclesiásticas del país. En ese protocolo está estipulado que se irán abriendo paulatinamente los templos, en base, pues, a la evolución de la pandemia también, según el semáforo,
rojo, amarillo o verde, ¿no? Y aquí en la arquidiócesis de Cuenca, por lo general estamos en semáforo amarillo, es decir que estamos nosotros en segunda fase de la apertura de templos. Ya estamos de regreso y nos acompaña mediante videollamada la ingeniera Carla Beltrán, coordinadora de la Dirección Zonal de la SUAI del Ministerio del Ambiente y Agua, a quien damos la bienvenida. Ingeniera, buenas noches, para consultar, para conversar sobre dos temas que mantienen a la ciudadanía gironense a la expectativa. Una sobre la laguna de San Martín y la otra sobre el caso del Chorro. Empecemos por la más antigua, que es la laguna de San Martín. Son varias décadas que este trámite está en la recuperación del espejo de agua y hace algunos días el Ministerio del Ambiente, personeros hicieron una inspección. Coméntenos, ¿qué es lo que está ocurriendo en este caso, ingeniera? Bienvenida. Que Mauricio Cajamarca hemos logrado hacer un trabajo vinculado interinstitucional entre el municipio, entre el Ministerio de Ambiente y el Agua, con el apoyo de la prefectura, para poder recuperar este humedal. Pero como usted bien lo nombra y trae a colación en este momento, estimado Eloy, es un trabajo que durante décadas se ha venido hablando. La intención con mi equipo ha sido, pongámonos ciertos temas que podamos hacerlos realidad, que no se queden como esperanzas o que no se queden únicamente como promesas. Creo que el paso que podamos dejar como funcionarios públicos al servir es hacer realidad y cumplir y dar honor a nuestra palabra. ¿Cuál es el principal problema que se presenta aquí, ingeniera? Bueno, nosotros tenemos aquí la pérdida de esta laguna, principalmente porque se ha venido durante décadas cambiando la razón de ser de esta laguna. Usted sabe, ahí hay sudacas, la gente se ha empoderado de ciertas áreas para poder hacer todo el tema ganadero, temas agrícolas, que no son propios de la zona. Se ha limitado, se ha llevado a esta laguna a hacerle manualmente y de manera antitécnica que ella tenga un uso en verano, otro uso en invierno, lo cual ha causado que este reflejo de agua, este humedal, vaya secando y vaya perdiendo su vida natural. Entonces nosotros lo que hemos hecho, no solamente como ministerio, sino también con apoyo de la universidad, de la academia, es un estudio para poder recuperar esta área y la importancia que tiene recuperar esta área. Ustedes saben que en las partes altas de Girón están dotados del líquido vital, el agua, y ese ha sido nuestro afán como ministerio, poder recuperar esta área, esta laguna que sirve a todas las personas de Girón, y que de todas maneras, el momento en el que logremos recuperar esta área, quedará suficiente líquido vital como para que puedan, agua para que puedan usarlo, además en todos los riegos, en la parte baja de la laguna. Son 28 hectáreas aproximadamente, ingeniera. ¿Perdone? Son 28 hectáreas aproximadamente. Así es, nosotros hemos hecho ya la inspección, algunos días hemos llevado además una socialización con la gente de la zona, hemos explicado la importancia de recuperar este humedal. Yo sigo manteniendo que después del COVID tenemos que tener algo claro, que respetar a la naturaleza, respetar nuestras fuentes hídricas tiene que ser prioridad para todos, ahí está la vida. Entonces, como ministerio, lo que pretendemos y lo que vamos a realizar con el apoyo de toda la ciudadanía de Girón, porque esto es un tema que beneficia a todos,
es recuperar esta laguna de manera conjunta con el municipio y con la casa parroquial de San Gerardo. Con la ayuda de la prefectura vamos a recuperar este humedal y vamos a darle vida nuevamente para que vuelva a gozar de la de como era hace muchos años atrás. Como usted trajo a colación, son varias décadas que esto se ha prometido y no se ha cumplido. Ahora, este tema estaba también en manos de los jueces, ingeniera. ¿Son ellos quienes determinarán o es potestad exclusiva del Ministerio, del GAD y, o de la prefectura? Verá, esta zona es una área estatal. La laguna corresponde a áreas del Estado. Nosotros tenemos sobre las lagunas la condición de poder ver el uso de suelo, lo cual está negado absolutamente cerca de esta zona cualquier tipo de crianza de animales o de vida agropecuaria dentro de ella, porque estos son predios que si bien ha habido unas complicaciones porque personas han intentado ser dueñas de estos bienes, estos predios son reales. Entonces nosotros como Ministerio de Ambiente y Agua tenemos la potestad, actualmente lo estamos haciendo de manera conjunta con el municipio, regular esta zona para marcar un límite en esta zona y recuperar esta área que es indispensable poderla recuperar ahora. Ya, ¿esto se tiene estimado para cuándo a lo mejor se podría dar una solución ya definitiva, reiterando lo que ya hemos manifestado, puesto que lleva años, décadas, esa situación así, ingeniera? Así es, yo asumí esta cartera de Estado el 1 de junio de este año, estuve en Senagua un mes antes, sin embargo, los compromisos que yo he mantenido con las autoridades han sido para poderles dar resultados a la ciudadanía. Prefiero siempre decir un no puedo a que la ciudadanía viva de una falsa esperanza. Este proceso se va a dar, lo estamos ya resolviendo desde los primeros días de mi gestión dentro de esta cartera de Estado. Tenemos en los próximos días ya la firma de convenio con el GAS para iniciar todo el proceso y esperemos Eloy que lo pueda ir yo viendo e inaugurando, pero sin embargo este proceso ya está encaminado, ya está resuelto y se tiene que dar ahora. Esperemos. Vamos a firmar el convenio con el señor alcalde el día de mañana, pero por un inconveniente aquí en la ciudad de Cuenca, yo tengo que mañana participar en una rueda de prensa y por eso lo hemos postergado un par de días, pero sin embargo de la semana próxima no pasará ya la firma de convenio, en la que todos los medios serán partícipes de esta firma, en la que creo que traerá alegría a toda la gente de Girón que está siempre empeñada en cuidar las fuentes hídricas. Esperemos que así sea, ingeniera, puesto que son espacios y ahora con la Constitución incluso es los derechos de la naturaleza quienes también están en juego y son muchas hectáreas de espejo de agua que alimenta, que da vida a todo este sector y las partes bajas que al momento están siendo ocupadas por personas particulares con la intención de ganar espacio para ganadería específicamente. Así es, estimado Eloy, como lo he dicho en otros medios, orgullosamente tengo raíces de Girón y un cariño especial por este cantón y trabajaré de manera muy, pero muy empeñosa en que todo lo que vayamos a realizar por este cantón se lo cumpla. Tienen mi palabra como coordinadora del Ministerio de Ambiente y Agua, en este momento que me encuentro ejerciendo, lo vamos a hacer, vamos a firmar próximamente, les invitaremos a ustedes para que sean testigos de honor de este gran logro, porque estoy segura que toda la gente de Girón, así como en una consulta alguna vez expresó su decisión de cuidar fuentes hídricas, ahora tendremos y contaremos con el apoyo de ellos para poder darle vida nuevamente a esta laguna. Muy bien, tomamos su palabra, ingeniera, y que hiciéramos muy pronto estar dando a conocer esta buena noticia. Ahora, en otro caso que también preocupa a la ciudadanía gironense, y sobre la intervención realizada en el sector de El Chorro hace algunas semanas durante la emergencia sanitaria. ¿Qué avances se tiene en este sentido, ingeniera? Bueno, como yo había comentado con usted, de igual manera, en otro enlace que tuvimos, esto siguió un procedimiento de ley. Sigue el órgano regular, tenemos que determinar si es que esto se convierte en un delito ambiental o es una infracción ambiental. En este momento el proceso está ya en Fiscalía General y tiene indicios para poderse juzgar de manera penal. Hemos sido bastante radicales, como les dije desde un inicio, mi intención es causar un precedente
para que aquellas personas que quieran seguir incumpliendo la ley sepan que en este ministerio y con esta coordinadora o directora zonal no habrá una postergación de responsabilidades. Mi responsabilidad encargada desde el gobierno central ha sido cuidar las fuentes de agua, y eso lo voy a hacer, y no solo por encargo, sino porque también está ahí la vida de todos quienes somos responsables de esto. Efectivamente, este momento, como le comento, está en fiscalía, tiene indicios para desarrollarse y ser juzgado de manera penal, lo cual esperamos con esto aquellas personas que quieran o pretendan nuevamente evadir la ley lo piensen dos veces antes de hacerlo. Creo que, como comenté desde el inicio, el Ministerio de Ambiente y el Agua tiene abiertas las puertas a todos los ciudadanos. Creo que es preferible hacer una consulta, hacer tal vez una petición, y sin embargo nosotros lo que podemos hacer es dar hasta opciones de cuál sería el plan B en caso de que la idea inicial no sea aceptada. Pero estas áreas que son bosques protegidos no se pueden tocar. Por la grave, ustedes, toda la gente que está viendo, pueden ver la grave afección que hubo en esta zona, que es fuente hídrica y que alimenta de líquido vital a toda la gente de Quirón. Es decir, ¿la sanción será exclusividad de la fiscalía o de los jueces, o también habrá algún tipo de pronunciamiento al respecto de parte del ministerio y del GAD municipal de Girón? Las personas que infringieron han asistido al ministerio a buscar una solución. Efectivamente, hemos tratado de llegar a un tema inmediato de remediación del área afectada. Sin embargo, esto no les exime de que el proceso siga su cauce normal y tenga que ser juzgado por un proceso ya de fiscalía. La fiscalía, como le digo, tomará las resoluciones en base a los actos, en base a las pruebas que se han presentado de la afección dentro de esta área, y serán ellos quienes determinen de manera penal cuál es la infracción que recibirán ¿cuál será la penalización que recibirán los infractores? ¿La Fiscalía del Cantón Girón o la Fiscalía Provincial, ingeniera? Eso está ya en la Fiscalía Provincial de la SUAR, presentada. Ya. Ahora, ingeniera, ¿esta situación tiene algún tipo de tiempos para que se den las investigaciones y, de hecho, también las resoluciones o las sanciones? Efectivamente, todo proceso, estimado Eloy, lleva consigo una etapa de indagación previa, de presentación de pruebas, y después se presentará ya lo que determinen los jueces. Sin embargo, esto es un proceso en el que yo ya no estoy dentro de eso, porque eso es un tema aparte, es un tema judicial. Yo, como autoridad responsable de ambiente y agua, he presentado los informes correspondientes para que sean las autoridades que les corresponde tomar la decisión sobre la sanción que amerite en este caso. Sin embargo, no hemos dejado de estar vigilantes, estamos tras de ello, porque creemos que sentar un precedente es necesario para que así ciertas personas tengan esta conciencia de cuidado y saber que no lo hacemos porque somos buenas o malas personas, sino porque el día de hoy la naturaleza también tiene derechos. Y eso es lo que vamos a hacer desde esta cartera de Estado, vamos a hacer respetar los mismos. Ahora, ingeniera, usted nos comentaba que las personas que provocaron esta situación se han acercado. ¿Ha existido también a lo mejor la propuesta de querer ahora presentar algún proyecto de orden turístico o de alguna índole por allí? No he recibido ningún proyecto al respecto, todo tendrá que ser ingresado y canalizado por vía regular, y lo que yo recibí, la visita, no les pude atender yo, los recibió el equipo técnico, fue para tratar de llegar a un acuerdo, de esperar a que no se mandara, enviaría este trámite a fiscalía. Nosotros lo que tenemos que hacer es siempre actuar pegado a derecho, pegado a lo que la Constitución nos dice, ni más ni menos que ello. El proceso fue, como le había comentado, podía haber sido una infracción o un delito ambiental, y esto fue lo que determinó que este proceso se llevara en fiscalía. Ahora, aquí también se ha manifestado
Ahora también, ingeniera, se ha manifestado otro tipo de intervenciones hechas con anterioridad sobre algunos tipos de juegos, diversiones que se han puesto allí, en los cuales también se requiere el permiso del Ministerio del Ambiente. ¿Juegos puestos dónde? Bueno, se hablaba del tema del canoping y otro tipo de infraestructuras levantadas allí. Entiendo, eso fue un proyecto que hicieron hace mucho tiempo. Tomaré cartas en el asunto para poder hacer una inspección, un chequeo y poder determinar si es que eso se tiene que suspender, si se tiene que remediar. Le podría decir en este momento que necesito tener información más certera para poder dar un criterio al respecto. Sin embargo, desde el momento en el que he asumido esta cartera de Estado, desde el 1 de junio, he sido bastante estricta y bastante rigurosa al seguir cada una de las denuncias presentadas por los ciudadanos, porque como les he dicho, nosotros tenemos de la SUAY casi el 50% son áreas protegidas. Yo necesitaría ejércitos para poder cuidar cada hectárea de la SUAY protegida. Por eso agradezco el apoyo de los periodistas y agradezco el apoyo de la ciudadanía que nos ha hecho conocer estas denuncias y nos ha hecho llegar al lugar de los hechos. Ahora, en este espacio, ingeniera, y también se planifica otro tipo de intervención que ya se lo ha anunciado por parte de las autoridades, como es la Alcaldía de Girón, Prefectura de la SUAY, que es la colocación de un ascensor en este espacio. ¿Ustedes han tenido conocimiento de aquello? No, no he tenido conocimiento de aquello. Sin embargo, siempre tendrán que pasar por el filtro, que somos del Ministerio de Ambiente y el Agua, en esta área, que son áreas y bosques protegidos. Tienen que siempre coordinar con nosotros cualquier intervención. No me ha comentado el alcalde nada al respecto. He mantenido constantes reuniones por el tema de la laguna. Seguramente la próxima semana que firmaremos el contrato podremos analizar cualquier situación. Pero como le digo, siempre se trabajará en pro de Girón. Si es que hay proyectos que no son amigables con el medio ambiente, sabremos decir que no. Pero si es que son proyectos y los ciudadanos nos presentan proyectos que podemos de manera conjunta cuidar el medio ambiente y además generar turismo, creo que es el momento de hacerlo. Todos necesitamos en este momento tratar de poner un granito de arena para dinamizar la economía que después del COVID se ha visto tan afectada. Ingeniera, queremos agradecer su atención. No sé si tenga algo más que manifestarnos. Es una veloz agradecerle, decirle a la ciudadanía de Girón que siempre las puertas del ministerio están abiertas, que cuenten con una servidora que está trabajando empeñosamente, no por salir en un medio a decir lo que vamos a hacer, sino me gustaría inaugurar junto a la ciudadanía, me gustaría que caminemos de la mano y escuchar sobre todo las necesidades de la ciudadanía para poder dar siempre solución. Esa es mi intención y en eso estoy trabajando siempre. Les agradezco mucho y que tengan una muy buena noche. Gracias, ingeniera, por su atención. Hacemos nosotros una pausa y regresamos enseguida. Gracias. Los padres siempre dan buenos ejemplos a sus hijos. Ejemplos que son una tradición y patrimonio familiar. Yo ahorro en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón y aseguro mi futuro. Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón. Visítanos y entérate de los beneficios para tus ahorros. Agencia Central en calle Antonio Flor y Abdún Calderón. También estamos en Cuenca, San Fernando, Paute, San Gerardo y La Asunción. Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón. 17 años brindando confianza, seguridad y desarrollo. Carasto. Jama y Biela, un lugar acogedor en Girón para disfrutar la comida de su agrado, el delicioso café de Rumipamba, la refrescante cerveza artesanal, golosinas. ¡Qué delicia! Venga con su familia o amigos y comparta gratos momentos con juegos de mesa, selecta música o un buen libro. Carasto, Jama y Biela los espera en la calle Antonio Flor y Abraham Barzallo. Servicio a domicilio 098-482-0448.
Girón TV y Chabelo TV es el mejor y único sistema autorizado en la región para proveer internet y televisión mediante fibra óptica. Con un solo dispositivo, usted cuenta con 70 canales para el disfrute de toda la familia. E internet ilimitado, súper rápido. No nos confunda. Somos Girón TV y Chabelo TV. 16 años junto a usted, la empresa que siempre le cumple. Visítenos en Santa Isabel. En la Rafael Galarza y Sucre. Teléfono 2270-743. En Girón. Bolívar y Córdoba. Teléfono 2275-573. Búsquenos en www.telecomunicacionesdelsur.com.es. ¿Sabías que además de quedarte en casa, es importante limpiar ciertos objetos de uso diario para combatir el coronavirus? Desinfecta tu celular. Este artefacto que nos ayuda a estar comunicados puede contener agentes contaminantes durante horas. Limpia superficies de uso común. Si eres dueño de una tienda de barrio, negocio, taxi o prestas servicios comunitarios, es importante que desinfectes con cloro, vinagre o alcohol superficies que son manipuladas por varias personas durante el día. La higiene continúa, previene la transmisión del coronavirus. Cuida a tu comunidad. Juntos combatimos el coronavirus. Este es un mensaje de INB Metals para la comunidad. Al amanecer del martes 28 de julio, dos hombres ingresaron a un taller de mecánica industrial en Pamba Deli y se llevaron herramientas, las cuales luego de pocas horas fueron localizadas en un inmueble al frente de la estación de policía. Luego de la denuncia, los autores fueron arrestados. Al día siguiente, en la audiencia, transaron con el perjudicado y obtuvieron su libertad. En el taller de mecánica industrial ubicado en la calle Ricardo Torres y Primero de Mayo, al amanecer del martes 28 de julio se produjo un acto delictivo. 5 de la mañana recibo un llamado de un vecino alertándome que, de que están metiéndose en mi taller, a lo que ve que salen empujando un compresor y llevanse algunas cosas más en una mochila. Milton, quien vive en Santa Marianita, acudió de inmediato al local, pero el robo estaba ya consumado. Acto seguido dio aviso a la policía. El día martes de la mañana vino a comunicar sobre la novedad suscitada en su taller, en cual la policía le colaboró inmediatamente. Me ayudaron a recorrer las calles todo, pero no hubo como ver quién era. Nos fuimos a chequear unas cámaras por el centro, todo, pero no hubo como. Buscó pistas en los alrededores y obtuvo resultados. Entonces me percato de que el compresor venía siendo arrastrado por una vía de lastre y dejó unas huellas en un pavimento que se notaba claramente y las huellas perdían en este punto. Con estos indicios, pidió permiso al dueño del sitio para poder ingresar a revisar. Con el permiso de él y me fui a llamar a unos policías para poder ver que se daba indicios de que ahí estaba escondido mi compresor. Al sentirse descubiertos, dos hombres huyeron del lugar. Estos dos individuos salieron en precipitada carrera. Interceptándoles a la altura de la calle Sergio Arias antes de llegar a las canchas de Pambadé. Los elementos policiales que realizaron la detención increparon a los ciudadanos del porqué de la huida, quienes aceptaron haber cometido el ilícito. Entonces se les trasladó a ellos inmediatamente a la vivienda en donde se encontraban y como nos encontrábamos en delito flagrante se procedió al ingreso al domicilio, encontrando en ese lugar un taladro y un compresor de color azul. El ciudadano es mayor de edad y el aislamiento del otro ciudadano porque era menor de edad, tenía 15 años. El miércoles se realizó una audiencia con la presencia del perjudicado y los dos autores del robo. Se realizó los trámites correspondientes, se comunicó a la fiscalía, se hizo la audiencia, en donde conjuntamente con el juez de la niñez y el juez de las garantías penales, el perjudicado y los actores realizaron un acuerdo reparatorio. Que consistió en la paga de $500 al perjudicado como compensación a días de trabajo que no ha podido cumplir por las diligencias y falta de herramientas. Los autores del hecho fueron trasladados a sitios distintos hasta obtener la libertad. Por lo que se les procedió inmediatamente a trasladar al menor de edad hasta el centro de aislamiento de menores, hasta que venga familiares para que le retiren, y al mayor de edad se le trasladó al centro de
de aseguramiento para que firme su libertad. El valor del perjuicio podría ser la determinante de esta decisión jurídica. El valor estaba evaluado más o menos en $560 entre el compresor y el taladro, y me imagino que esas fueron la actitud en cual el juez de garantías penales y el juez de la niñez aceptaron este acuerdo reparatorio. Lo inédito de este caso es que quienes perpetraron la infracción estaban domiciliados al frente de la estación policial. Sí, lamentablemente están frente de la unidad policial, pero ventajosamente el tiempo de respuesta de la persona perjudicada en venir a denunciarnos, lo pudimos llegar a determinar quiénes eran los causantes de esta infracción. La señora María Juliana Xiña, de la comunidad de Xatají, está preocupada porque del terreno que arrienda, el pasado viernes se le extravió una vacona. Pide, si alguien la vio, comunicarse, o teme que podría ser un acto delictivo perpetrado por cuatreros. Quiere hacer público este hecho para que sus vecinos estén pendientes, en virtud que por la zona, en horas de la tarde y noche, circulan vehículos. Algunas personas son conocidas y otros sospechosos, por lo que pide la presencia policial. Yo venía que me ayudara notificando a algunas gentes de las comunidades del alrededor de Xatají, que me llevaron una vaconita. Vaconita no es vaca grande, es una vaconita. El día viernes a la mañana, porque cuando ya llegué a las 8 ya no estuvo. De ahí llegué y amarro y empiezo a buscar a los otros y a la otra y ya no la encontré. Andé todo el día viernes buscando, sin, no pudiendo comunicar con mi familia, porque incluso el celular estaba ya acabada la batería. Y caíne todo el día buscando. Ninguna parte no encontré. No tengo, ¿cómo decir? No tengo una explicación por cómo llamar, dónde encontrar. Quizás algunas personas que haya visto o sepan del paradero que me avisen. Porque ¿cómo es la vacuna? Es una vacuna pequeñita, negra, está con un soga, un pescuezo, con uno cacho caído y el otro es medio arrugadita así, porque ahí debajo lleva una soga verde celeste. Sí, esta es la primera vez, más antes se llevaban de mi papá y nunca hemos hecho, pero hoy, como dice mi vecino, señora Julia, para nosotros estar precavidos ya la gente de la comunidad, que es para que participen ellos también ayudando a cuidar de ellos mismos, así como a la vez que yo soy una persona sola, no mucho tengo en qué, si no esperaba. Que digo yo mismo, burlándome con mi hija, decía, ya vamos a tomar leche, ya va a aumentar la vaca algún ratito, pero todo, bueno, ya Dios se encargue en eso. ¿Usted notificó a la policía, a las autoridades? No, nada, participando que la gentecita de la comunidad Xatají Laurín estén con mucho cuidado, que están andando gentecita de malas obras, malas costumbres que ellos tienen. Sería, porque no puedo más decir una palabra más ofensiva. Puso mi hijo, el Fernando Arpi, puso en el internet el número de celular de él. Pues si no, a la casa donde mi papacito, 276-224. Por allá se estacionan a las 5 de la tarde muchos carros en la quebrada de la mina del Lastre. Bueno, unos sí extraños, unos señores que se van, están ahí con el carro hasta desde las 5 hasta las 7, 8 de la noche. No tenemos conocimiento de qué, cómo, por qué es la realidad que ellos están allá, pero de todas maneras estamos pidiendo una facilidad de que nos ayuden, recorriendo con una policía en esa hora para que ellos ya no estén ahí, porque siempre están ahí. El señor jefe de la policía nos ayude rondeando. Personal de Policía Girón y familiares localizaron y recuperaron la noche del 30 de julio a la menor de edad de 17 años que fue reportada como desaparecida desde el 27 de julio. Según versión policial, la encontraron con un hombre de 20 años, sobre quien pesaba una boleta de auxilio, es decir, no podía acercarse, siendo ese el causal de un posible juzgamiento. La valoración realizada por médicos del Hospital de Girón a la señorita no presentó novedad, aseguró el teniente Diego González, mencionando además que la persona habría manifestado haber ido en forma voluntaria. El día 27 de julio,
del 2020 se obtuvo una denuncia en la que indicaban que había una señorita adolescente de 17 años que había sido reportada como desaparecida. Es así que una vez conocidos estos hechos y mediante delegaciones por parte de la Unidad Judicial de la Mujer, Niñez y Adolescencia de este cantón, se realizaron diferentes estrategias alineadas a los protocolos que manejamos como Policía Nacional en cuanto a personas desaparecidas. El trabajo que se lo realizó tanto con personal del eje preventivo como del eje investigativo de este cantón. Por parte del eje preventivo se realizaron lo que es la difusión y de afiches de la señorita que se encontraba reportada como desaparecida, y por parte de lo que es el personal de la policía investigativa, en este caso de la Dirección Nacional de Policía Judicial de acá del Cantón Girón, también se realizaron algunos allanamientos en domicilios donde se presumía que podría estar ingresada esta señorita. Es así que estos trabajos que se le realizaron de igual manera en conjunto con familiares de la señorita que se encontraba desaparecida, dieron resultados positivos. El día de hoy, 30 de julio aproximadamente a las 19 horas, en el barrio La Cruz, de aquí de este cantón, en la parte posterior a los tanques de agua, se puede proceder a la recuperación de la señorita de 17 años, adolescente, de iniciales KPJG. Esta recuperación se lo hizo mientras ella se encontraba con un ciudadano de nombres Diego L., de 20 años de edad. Este ciudadano tenía una boleta de alejamiento. Esta boleta es emitida por la Unidad Judicial de la Niñez, Mujer y Adolescencia de este cantón, por un proceso que ha tenido ya anteriormente en contra de la señorita que se encontraba desaparecida y que fue ubicada el día de hoy. Por esta razón que se ha procedido a la inmediata aprehensión del ciudadano Diego L., el mismo que en coordinación con la Fiscalía, pues se pondrá a órdenes de la autoridad competente para definir la situación jurídica de este ciudadano, que se le procesa por el artículo 282 del Código Orgánico Integral Penal en relación a que no dio cumplimiento a la boleta que pesaba en contra de él. La acta de entrega y recepción del adolescente, previo a esto, se le va a trasladar al hospital básico de aquí del Cantón Girón a fin de que sea atendida por un galeno de turno y pues se pueda obtener el certificado médico en el que se acredite el estado de salud de la señorita en este momento. ¿Ella manifestaba a lo mejor que estuvo en forma voluntaria o forzada ahí? Es lo que manifiesta, pero tenemos en cuenta que es una señorita menor de edad, entonces existe esa prohibición de que todavía no puede ella decidir en el caso de que, a menos de que cuente con la autorización legal de sus tutores, que no lo cuenta porque sus señores padres, de lo que tenemos conocimiento, residen en los Estados Unidos de Norteamérica. En este tema, el ciudadano salió en libertad al día siguiente en razón de que no estaba notificado que tenía una boleta de auxilio, se manifestó. Vamos a otro tema. El Museo de la Defensa Casa de los Tratados de Girón permanece aún con sus puertas cerradas por la emergencia sanitaria de la pandemia del COVID-19 desde la mitad del mes de marzo, no existiendo aún la orden de abrir, indicó la administradora ingeniera Aida Abril. Recalcó que al momento quienes laboran en museos realizan teletrabajo y se encuentran desarrollando protocolos y planes de contingencia para la reapertura según las disposiciones del Ministerio de Defensa. En Girón acotó que continuamente están dando mantenimiento personal de limpieza y militares, recalcando que la custodia del edificio y sus bienes están a cargo de 3 militares de profesión con rango. Aseguró que este patrimonio histórico de Girón y del Ecuador no ha sido descuidado en ningún momento. Todos los trámites administrativos se realizan desde casa y se mantienen actualizaciones a través de las redes sociales, enfatizó Aida Abril mediante vía telefónica. Alberto Ashuño nos ha enviado esta imagen de un vehículo de la prefectura de La Suay fumigando varias calles de este centro cantonal. Manifestó que la gestión la realizó él hace semanas atrás, al igual que la entrega de mascarillas y botellas de desinfectante, que también se cumplió en este centro cantonal hace algunos días.
El padre Vicente Saruma ha extendido la invitación a la ciudadanía a que visiten el remodelado convento parroquial luego de que han concluido los trabajos. Las puertas estarán abiertas por 15 días, indicó el sacerdote, antes de proceder al amoblado y ocupación. El valor de los trabajos se conocerán en lo posterior y fueron ejecutados con los recursos que dejó el ex párroco Víctor Cabrera. Este medio hizo un recorrido de la infraestructura y le compartimos con ustedes las imágenes y declaraciones del sacerdote. Este convento fue hecho por el padre Manuel Andrade en el año de 1975. Con un diseño bien hecho, en ese entonces era un convento que brindaba todas las facilidades. Pero eso ha pasado el tiempo, se ha habido un deterioro grande. Entonces, cuando vine yo de vicario a este cantón, el 12 de julio del año pasado, el 2019, el padre Víctor dejó unos fondos. Y con el arzobispo, una vez que informábamos, que vio todo esto, creímos conveniente que esos fondos teníamos que invertir aquí en nuestro cantón. Y el primer trabajo fue remodelar, restaurar totalmente el convento, como ustedes están viendo. Hemos hecho con la constructora Liwin y además con el asesoramiento de arquitectos y un poquito de conocimiento que tengo acerca de la construcción. Y por tal motivo entonces comenzamos toda la restauración, que consistía primero en cambio de techo. Sacamos toda la madera vieja, todo el eternit y pusimos hierro. Y luego eternit, luego la teja. Y además de esto, algunos quitamos paredes, quitamos puertas, hicimos una construcción moderna. La parte de adelante tenía un pasamano un poquito que se chocaban los carros, había algo que no tan conveniente, quitamos también eso. Donde primero tenemos la entrada de del convento con baño social, luego tenemos la sala, luego tenemos un cuarto de oratorio y también la cocina, comedor, y luego los 5 dormitorios. En ese sentido hemos hecho con muebles, también con clóseres, también con el piso flotante moderno, en todo sentido. Hemos hecho también con las diferentes aseguraciones. Y luego también aquí hemos hecho también una terraza. Abajo vamos a construir oportunamente el despacho parroquial con almacén religioso. Y aquí hicimos toda esa terraza, un asador, un hornito, aquí la lavandería y una terraza también para que los vicarios puedan escuchar las loas cuando hay en las fiestas del Señor de Girón. Pero he querido hacer esto con mucho gusto para este pueblo de Girón que merece lo mejor. Queremos dejar unos 15 días abierto para que la gente venga, conozca y vea que es una casa del pueblo. Y luego de los 15 días queremos ya amoblar, comprar unas camitas, unos muebles y vivir aquí. Y, o sea, en la casa nueva, poner cositas nuevas, algo que servirá para todos. Hoy me sirve a mí, mañana al nuevo párroco. Sí, informe económico y área total, esto de con la compañía que ha hecho y todo, para que sepan. Además, por la página de la Vicaría del Señor Girón, daremos todo el informe económico. Y también, si alguno de ustedes, queridos televidentes, quieren saber, pueden venir a la Vicaría. Ahí están todos los informes. Pero queremos detalladamente hacer un informe económico acompañado con un informe técnico. Como hemos restaurado también toda la casa pastoral que hizo el padre Luis Gavilanes, luego terminó el padre José Miguel, que en ese entonces era, y eso hemos remodelado también toda. Tenemos ahora 12 aulas de catequesis y después ya comenzaremos con el trabajo del alumbrado de la iglesia interna, que está en malas condiciones. Seguimos un proceso de trabajo. ¿Sabías que además de quedarte en casa, es importante limpiar ciertos objetos de uso diario para combatir el coronavirus? Desinfecta tu celular. Este artefacto, que nos ayuda a estar comunicados, puede contener agentes contaminantes durante horas. Limpia superficies de uso común. Si eres dueño de una tienda de barrio, negocio, taxi o prestas servicios comunitarios, es importante que desinfectes con cloro, vinagre o alcohol superficies que son manipuladas por varias personas durante el día. La higiene continúa, previene la transmisión del coronavirus.
Cuida a tu comunidad. Juntos combatimos el coronavirus. Este es un mensaje de INB Metals para la comunidad. Girón TV y Chabelo TV es el mejor y único sistema autorizado en la región para proveer internet y televisión mediante fibra óptica. Con un solo dispositivo, usted cuenta con 70 canales para el disfrute de toda la familia. E internet ilimitado, súper rápido. No nos confunda. Somos Girón TV y Chabelo TV. 16 años junto a usted, la empresa que siempre le cumple. Visítenos en Santa Isabel. En la Rafael Galarza y Sucre. Teléfono 2270-743. En Girón, Bolívar y Córdoba. Teléfono 2275-573. Búsquenos en www.telecomunicacionesdelsur.com.es. El COE Provincial de La Soya el sábado aprobó la apertura de rutas de varios cantones entre Girón, Santa Isabel y San Fernando a partir de este lunes 3 de agosto desde las 12 horas. Se dispuso la presencia de un funcionario del COE cantonal para la vigilancia en la salida de origen de los transportes y que estos cumplan con los medios, señalética y requisitos de bioseguridad aprobados. Con ello se aprueba la ruta Cuenca, Girón y viceversa sin autorización de paradas intermedias en base al protocolo del 25 de julio del 2020. El tiempo que estamos paralizados son ya 4 meses y medio, oiga. Tenemos deudas en la banca que pagar, oiga. Mediante comunicado por parte del señor alcalde, hemos tenido ya conocimiento de que el día sábado el COE provincial había aprobado ya la ruta que es de nosotros de Cuenca Girón. Es por eso que nosotros ya estamos preparando todas nuestras unidades para prestar nuestro servicio, que será desde el mediodía. Están prestas las unidades equipadas con todos los implementos de bioseguridad. Ojalá ya nos autoricen la entrada al terminal, estamos todos listos. Tenemos ya que reactivarnos al trabajo porque no hay una fuente de ingresos, pues ya no tenemos ni qué comer. Hay el miedo, ¿no? Por lo que cuentan que hay 7 casos, oiga, como a veces no, las autoridades nunca dicen la verdad. A veces se sabe por la gente que cuenta, no porque ellos informan nada. En primer lugar, les pido de favor a los señores usuarios que tienen que acomodarse todos donde está marcado el asiento, nada más. El que está marcado no pueden ocuparle, es uno por cada asiento. La mitad del bus está presto para darle servicio, más no. Bueno, nosotros estamos autorizados a trabajar con 27 frecuencias. Desde a partir de las 5 de la mañana hasta las 6 y media de la tarde estaremos prestando el servicio cada media hora. No, como anticipamos la vez anterior, todos los buses van a salir de aquí de la cooperativa, que es la casa de nosotros, que está aquí en el centro. Que es en la calle Córdoba, entonces saldremos con el recorrido por el centro cantonal. El recorrido sería la Córdoba, la 3 de noviembre, por la Julio Calle, hasta la Juan Vintimilla, sí, y saldremos por el hospital a Leopoldo Peñarrera. Es para darles el mejor servicio a nuestro pueblo, por la razón que en la oficina tenemos todos los implementos para desinfección del pasajero, igual de los buses, entonces para prestarles un servicio seguro a todo nuestro cantón. Hemos venido ya presentando algunas veces, ¿no?, todo lo que se ha implementado dentro de nuestras unidades. El día de hoy se ha hecho la última revisión para que todas las unidades cumplan con todos los protocolos que nos exige el COE Nacional. Entonces, el día de hoy se ha verificado de todas las unidades que ya están y se les ha aprobado ya para prestar el servicio. Que colaboren todos para que no se vuelva a cerrar el transporte, porque a lo contrario, si nosotros no respetamos, estamos cayendo en lo peor, puede ser peor que antes todavía. Obligatoria la mascarilla. Mascarilla, los buses están implementados con alcohol, con gel para las manos y todo lo necesario. Estaremos prestando el servicio como ya tenemos conocimiento por parte de COE Provincial, salvo que a última hora se nos presente alguna anomalía por ahí para que se nos suspendan nuestras labores. Y efectivamente se reactivó el servicio de transporte en la ruta Girón-Cuenca-Girón. El gobernador de la provincia, Javier Martínez, recorrió hoy la terminal terrestre de Cuenca en conjunto con los alcaldes de Paute, Gualaceo y el director provincial de la Agencia Provincial de Tránsito. A través de un audio, el gobernador lo confirmó.
a través del COE provincial hemos autorizado la reapertura de nuevas rutas, justamente a San Fernando, a Santa Isabel, a Girón, a Navón, a Gualaceo, rutas intraprovinciales que nos ayuda a mejorar la economía de todos los ciudadanos. En base a eso, pues nosotros seguiremos en las diferentes reuniones y coordinaciones con los diferentes GATS cantonales para poder generar esta reapertura de ruta. Es importante para todos los ciudadanos, no solo para el gremio de los transportistas, sino también para que los ciudadanos puedan generar su movilización y también generar, obviamente, su comercialización de productos. Muchos de los artesanos, de los emprendedores, movilizan sus productos a través del transporte público y eso es fundamental para poder generar una mejor economía. El día jueves vamos a convocar a un nuevo COE provincial, vamos a analizar las paradas intermedias en las rutas que ya han sido autorizadas. Esto en base a un análisis que hemos hecho con los alcaldes de Raúl Delgado, Gustavo Vera, Ernesto Guerrero, justamente de la necesidad que tienen los ciudadanos para poder movilizarse desde puntos intermedios de las rutas intraprovinciales. Hemos tomado todas las mejores decisiones, hemos generado permanentemente operativos. Pero la corresponsabilidad ciudadana es fundamental para evitar mayor número de contagios de COVID-19. Se ha pedido también a los transportistas pues, que respeten las restricciones desde el 50% de la capacidad máxima de las unidades y también pues, generar los procesos de sanitización dentro de las unidades, pero también el uso de la mascarilla y el distanciamiento social que son fundamentales para prevenir los contagios. Nicolás García, de procedencia argentina, lleva más de 4 meses en Girón sin poder continuar su aventura de conocer lugares y mostrar su arte acrobático que lo practica muchos años desde que se vinculó a actividades circenses. Está agradecido con este cantón y nos comenta algo de su vida y pensamiento. Conozcámoslo. Soy del sur de Argentina, tengo 29. Y, sí, arranqué a hacer malabares a los 17 años y lo fui adquiriendo con el pasar de los días, con la práctica, con la dedicación y con la constancia también. Y en sí estoy viajando hace 2 años. ¿Por qué países? En sí he viajado por el interior de Argentina, no mucho, no conozco completamente, conozco algunos lugares. Después he conocido un poco de Uruguay, el sur de Brasil. He conocido un poco también de Bolivia, de Perú y bueno, ahora estoy en Ecuador. Nos ha agarrado la cuarentena en pleno viaje. Es arriesgado. Uno no va a poder, no le va a costar subsistir porque uno vive de ese vuelto que le sobra a la gente de cuando sale a comprar, de esas moneditas que a la gente le sobra, que tiene ahí guardadita. Uno vive de eso. Entonces, si una crisis económica como esto de lo de la cuarentena es fatal para la gente que vive como nosotros o que eligió ese estilo de vida temporalmente, quizás otros lo viven toda la vida. Yo soy, bueno, 10 años de malabarista ya y también soy payaso, acróbata de aéreo, acróbata de piso, manejo varios elementos, así que si quieren contratarme para animar el cumpleaños de sus hijos, soy payasito también. Y bueno, la cosa que hace muchos años quise salir de viaje y bueno, con el tiempo fui agarrando coraje, fui alimentando el coraje durante 10 años hasta que bueno, encontré a mi pareja, que es mi mujer, somos compañeros y hace 4 años, y bueno, con ella yo le insistí y ella igual quiso y salimos en familia ahí de viaje. ¿Y hasta cuándo? Y la idea, no salimos con un objetivo así de tiempo determinado. Salimos a recorrer y que bueno, en el viaje nos dimos cuenta que es hermoso viajar. En el viaje fuimos diciendo, algún día podremos parar de viajar. Y quizás creo que sí, porque es cansador a la vez. Es desgastante, es cansador estar mudándote de ciudad una semana en cada ciudad. Porque uno va conociendo la ciudad, en alguna ciudad te quedan menos, otras más, pero te cansa el ritmo de viaje constante. Como esa discriminación de que es sucio, de que es vago, de quizá es ladrón. Uno, en realidad, hay abogados que son drogadictos, hay abogados que son buenos, policías corruptos,
policías que son de palabra, ¿verdad? Que hacen justicia, que luchan por la verdadera justicia, por el honor, por el orden social, ¿verdad? Girón, ¿cómo te has tratado? Y Girón de maravilla, la verdad que no me puedo quejar de nada, absolutamente de nada. A lo contrario, agradecidísimo con el pueblo, agradecidísimo con la señora de acá de la verdulería del frente, que siempre nos guarda las verduritas que quizás se malogran, y nosotros las limpiamos, le sacamos quizás lo podridito, lo machucado, y la señora de aquí siempre nos regala el pan, que cuando a la noche cuando le queda el pan, nos guarda pancito especialmente para nosotros en vez de tirarlo. Sí, uno cuando anda de viaje se desprende de todo lo material, ¿no? Creo que los malabares es como más, quizás se podrá ver simple o complejo, pero más allá de eso tiene como un acertijo escondido y te abre mucho la mente, se utilizan los dos hemisferios. Que no se menosprecien las cosas de la vida, por más pequeñas cosas que sean. Por más que sea una araña, no la voy a pisar, ¿entendés? Porque es un ser vivo, es parte del equilibrio del ecosistema y es tan maravillosa y es tan útil en esta vida como lo es usted, como lo soy yo, como lo es cualquier vecino. Del COPAE San Gerardo nos envía una notificación en este momento que textualmente damos lectura y dice lo siguiente: lunes 3 de agosto de 2020, pronunciamiento COPAE San Gerardo. Frente al pronunciamiento por parte del COE Cantonal Girón de fecha sábado 1 de agosto y por varios audios que circulan por las redes sociales en donde se manifiesta que en nuestra parroquia San Gerardo existe un posible caso activo de COVID-19, debemos manifestar lo siguiente. El día de hoy a primera hora de la mañana en el subcentro de salud de nuestra parroquia ha sido notificado con el resultado de la prueba PCR realizada al posible caso activo de nuestra parroquia, teniendo como resultado negativo a COVID-19. Hacemos un llamado a las autoridades en general a que unamos fuerzas en esta dura batalla frente a esta pandemia y que seamos quienes con inquebrantable firmeza guardemos la paz y la calma de cada uno de los rincones de nuestra parroquia y a la población en general a que continuemos con la misma responsabilidad de cuidado para poder así continuar con cero casos de COVID. Informamos además que el punto de desinfección va a continuar hasta que la situación lo amerite. Pedimos que exista el debido respeto a los trabajadores que allí se encuentran laborando. Atentamente, señora Rebeca Nieves Otavalo, presidenta del COPAE San Gerardo. Días atrás, a nuestra cuenta de WhatsApp, Luis Alberto Pauta Romero nos compartió el videoclip ¿Quién te ve?, tema interpretado por la banda Luis Pauta Encalada de nuestro cantón y que hoy les presentamos en nuestro espacio cultural gracias al auspicio de Clasificados de Achiras. Luis Pauta Encalada, juega el ritmo de cumbia, sabroso. Este es el talento gironense, sí señor, y esto se goza con las palmas arriba, vamos. We'll be right back.
Necesidad de diálogo es un artículo que nos envía el doctor Hugo Lucero Luz Uriaga. Dice lo siguiente: el diálogo entendido como la conversación y hasta discusión sobre un asunto o problema con la intención de llegar a acuerdos y soluciones es la acción que necesita en forma urgente la humanidad y específicamente sus líderes en función de resultados positivos para los demás. Este diálogo está distorsionado y, peor, ausente en nuestro medio, en un pueblo que necesita de sumar voluntades para sacar adelante al colectivo. La muestra son las preocupantes noticias que se han difundido a nivel nacional e internacional, cuyos contenidos muestran una confrontación de procederes de autoridades de un pueblo que desdicen de los objetivos de personas llamadas a velar por el adelanto del Cantón Girón. Vergonzosas son las imágenes que muestra a autoridades de gobierno y policía frenteando a un líder religioso en medio de la consternación de fieles y comentarios nada plausibles sobre el triste espectáculo digno solo de un pueblo carente de liderazgos y de educación. No se trata de criticar a las personas que son pasajeros, sino a las acciones que se registran en una sociedad en donde parece que está imperando lo punitivo, coercitivo, represivo, dejando de lado el diálogo que debe primar entre seres humanos y aún más entre autoridades que deben trabajar más en consensos que en disensos. Estas imágenes dejan un mal precedente para Girón. Debe primar el diálogo, dejando de lado intereses personalistas, políticos, religiosos y futuristas ante las próximas elecciones. No podemos seguir soportando actitudes violentas, desafiantes y prepotentes que se contraponen a la inteligencia. Antes, por el contrario, requerimos de acciones promocionales y preventivas en un marco de respeto y, de ser posible, de consensos. Insistimos, es la hora del diálogo entre las primeras autoridades del gobierno local, nacional y otros sectores, llámense religiosos, sanitarios, gremiales, como choferes y más, para llegar a las posibles soluciones de innumerables problemas que adolece nuestra sociedad. Aún más cuando estamos perturbados por una crisis sanitaria, social y económica mundial. Esto lo escribió el doctor Hugo Lucero Luz Uriaga. Con esto terminamos nuestro espacio informativo, el primero del mes de agosto. Gracias por su sintonía. Nos vemos el próximo día lunes.